Una decisión de un juez podría suspender los trabajos de rehabilitación en la zona de San Agustín, en la lateral de Lázaro Cárdenas. El municipio de San Pedro enfrenta ahora una nueva controversia legal, y es que el juez segundo del distrito otorgó una suspensión provisional a favor del Deportivo San Agustín para detener los trabajos colindantes con el predio donde se construye el centro comercial Fashion Drive. Esto implicaría que las labores de reparación de los daños causados por la explosión en la avenida Lázaro Cárdenas también deberían parar. Por tal motivo, el municipio solicitó al juez de distrito que la orden judicial no afecte o detenga los trabajos de remediación provocada por el incendio del pasado 7 de agosto. Y es que según un informe de análisis de riesgo de Protección Civil, indica la urgencia de iniciar de manera inmediata la colocación de las losas y muros faltantes para corregir el alto riesgo que se encuentra presente. Por lo que el municipio solicitó al juez segundo de distrito definir si estos trabajos deben o no ser realizados, como complementar la suspensión temporal sin afectar los trabajos de remediación, proponiendo que estos puedan continuar con la supervisión del municipio para garantizar que las obras realizadas en el predio solo estén destinadas a la reparación de la calle. El escrito fue enviado al juez este jueves y se está a la espera de que se dé una respuesta para poder continuar con las reparaciones del daño que dejó la explosión en la avenida Lázaro Cárdenas. Pureza Marín, Noticieros Televisa.